Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy quiero hablarles de un tema que sinceramente cada vez me apasiona más, que es el liderazgo y cómo crecer nosotras como líderes. Hoy puntualmente les quiero compartir una habilidad puntual que para mí es indispensable para ser mejores líderes de nuestros negocios, pero mejores líderes en general. Antes de empezar con eso, un aviso importante. Ya les avisé por mail, pero lo quiero también compartir por acá. El 26 de abril abro postulaciones a la nueva edición de Level Up, mi programa avanzado para emprendedoras que quieren escalar a 6 cifras sus formaciones online con más disfrute, con más calma y con más paz mental. 3 palabras fundamentales para mí, cada vez más importantes para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo, económica y energéticamente. Como les fui contando en varios episodios anteriores, Level Up es un programa de liderazgo, justamente, y por eso tiene que ver con el tema de hoy. Es un programa de liderazgo y un programa de gestión integral del negocio, donde la gran invitación y el gran trabajo que hacemos durante las 16 semanas que dura el programa es que asumas tu rol de SEO para crecer trabajando menos y disfrutando mucho más. Así que, como siempre, antes de empezar Level Up, voy a estar haciendo un entrenamiento gratuito de 3 días en vivo, donde les voy a compartir los 7 pilares para escalar con formaciones online trabajando menos y disfrutando más. Para que veas si es lo que estás buscando, si es lo que estás necesitando en este momento en tu negocio y te puedas postular, si tenés ganas que trabajemos juntas durante 16 semanas y con un grupo de mujeres ambiciosas con esas mismas ganas de crecer y de crecer en grande. Ya les mandé la invitación por mail, pero si no lo recibieron, acá en las notas de este episodio les dejo el link para que vayan a registrarse al entrenamiento gratuito, o pueden ir directo a www.naylanorri.com/entrenamiento-gratuito y anotarse para participar. Es un entrenamiento gratuito completamente nuevo, así que si te interesa escalar también con formaciones online, no te lo pierdas, porque les voy a compartir toda mi experiencia y todo mi detrás de escena lo más actualizada con lo que implica hoy liderar un negocio de 6 cifras con este modelo puntual. Y esto ya lo vengo repitiendo mucho, porque sinceramente quiero que nos lo tatuemos, que nos lo grabemos, y es que lograr y sostener esta palabra tan importante, un negocio de alto impacto en cuanto a las personas que llegamos, a las personas que impactamos con lo que ofrecemos, de alta facturación, de alta rentabilidad, basado en este modelo de formaciones online, es mucho más que hacer lanzamientos. A veces pareciera que eso es todo lo que vemos, pero es muchísimo más que eso. Hoy hay una saturación, pareciera, ¿no?, de lanzamientos de todo tipo, en algunos rubros mucho más que en otros, pero probablemente te pase también de ver o sentir que hay muchos mensajes parecidos o que todos parecieran que están siguiendo las mismas fórmulas, pero un lanzamiento es solo una estrategia de venta. Es eso, es simplemente una forma de llegar a las personas que te interesa llegar con lo que estás ofreciendo. Pero eso no crea, ni mucho menos sostiene, un negocio de alta facturación, de alta rentabilidad, de alto impacto. Los lanzamientos sirven y siguen funcionando siempre y cuando los trabajemos con mucha estrategia.
Y en el entrenamiento les voy a compartir por qué hoy muchos lanzamientos no funcionan o cómo evitar esto de hacer lo mismo que hace todo el mundo. Pero no nos podemos quedar ahí, porque no es suficiente. Por eso insisto tanto, y es lo que trabajamos en Level Up a mega detalle, y es lo que les voy a compartir durante estos 3 días de entrenamiento gratuito, cómo tener una mirada integral de nuestro negocio, cómo hacer para que todo lo que hacemos durante el año tenga coherencia, esta palabra que es fundamental, para que cuando lleguemos al momento de hacer un lanzamiento, mitad del trabajo ya esté hecho. ¿Y cómo crecer nosotras como líderes? Porque ahí está la diferencia, ahí está la gran diferencia entre lograr un crecimiento lineal o un crecimiento exponencial. Esos crecimientos cuánticos que no siguen ninguna lógica racional es porque pasan por otro lado y pasan por lo interno. Y de todo eso vamos a hablar estos 3 días juntas en el entrenamiento antes de empezar con Level Up. Porque si no aprendemos a armar equipo, a soltar el control, a poner límites, a ampliar nuestro ancho de banda emocional, a gestionar las frustraciones cuando las cosas no salen como queremos, a tomar decisiones difíciles, si no trabajamos nuestras habilidades de comunicación, si no miramos nuestro negocio como un todo integrado, si no entendemos cómo cada parte impacta en el resto. Por más que creemos servicios, cursos, programas increíbles, por más que hagamos lanzamientos mega espectaculares, mega grandes, no nos vamos a sentir nunca ni liberadas ni tranquilas. Por eso hablo de trabajar menos y disfrutar más, porque tenemos que salir de la trampa de poner más horas para ganar más, porque no es lineal. Así que eso es lo primero que vamos a ver en el entrenamiento gratuito, cómo liberarnos tiempo, cómo liberarnos energía, cómo activar nuestra energía, que es fundamental para lograr más sin depender de nuestro tiempo como único recurso lineal. Porque si no, el techo de crecimiento va a estar ahí y va a llegar muy rápido. Y hoy les quiero hablar un poco más de este tema tan importante, que es nuestro liderazgo. ¿Qué necesitamos trabajar nosotras como líderes de un negocio para que el crecimiento sea posible y para que sea sostenible sin dejarnos la vida ahí? Cada vez estoy más convencida que tenemos que cultivar la calma como forma de gestionar nuestros negocios, el disfrute como variable a medir y tener en cuenta en la toma de nuestras decisiones. Si no, nos agotamos. Y desde el agotamiento jamás, jamás, jamás vamos a crear nuestro mejor trabajo ni nuestro mejor impacto. Y hace poquito, en una de las sesiones con el grupo de Mastermind con el que seguimos trabajando después de Level Up, surgió la pregunta de qué implica ser una buena líder. Obviamente dio para una charla larga de 3 horas porque no hay una única variable que responda a esa pregunta, pero sí creo que hay una habilidad indispensable que para mí es como la base del buen liderazgo. Y esa para mí es la búsqueda constante de claridad. Para poder liderar, tenemos que tener claridad. A mí me gusta la imagen de una líder como alguien que va con una linterna en la mano iluminando el camino hacia adelante. Una líder es visionaria, alguien que quiere crear algo que hoy no existe, una visión que siente en el cuerpo, que ve, pero que todavía no es realidad. Quizás, por ejemplo, tu visión es crear una escuela online posicionada en todo el mercado hispano, o escribir libros y dar conferencias por todo el mundo, o crear una formación integral que hoy no existe en tu rubro y que te hubiese encantado tener en su momento, lo que sea. La gran habilidad base para lograr que esa visión que sentís adentro y que sabés que es posible para que se haga realidad y que otras personas quieran ser parte de eso, es que tenés que tener y dar claridad. Y acá, muy importante, claridad no es lo mismo que certeza. Yo tengo claridad de cuáles son los próximos pasos que voy a dar en mi negocio, pero no tengo ninguna certeza de cómo van a funcionar o qué va a pasar cuando dé esos pasos. Y si nos quedamos en la búsqueda de esa certeza, de esa seguridad total, de esa confirmación sin lugar a dudas de que va a funcionar, nos quedamos estancadas porque nunca la vamos a tener, porque no existe. Y por eso ser líderes implica gestionar
todas esas emociones incómodas que surgen cuando tenemos que tomar decisiones con confianza, pero sin certeza. Claridad cuando gestionamos un negocio se refleja en cosas como claridad de los objetivos que queremos alcanzar, de los planes en los que decidimos que nos vamos a enfocar para eso, aunque no tengamos idea si esos planes van a funcionar o no van a funcionar, de las prioridades del próximo trimestre, claridad de los recursos que vamos a necesitar para poder llevar todo eso a la vida. Si no tenemos esa claridad, vamos a ciegas, haciendo por hacer, y eso es lo que hace que terminemos agotadas, porque literalmente fragmentamos nuestra energía, la desparramamos por mil lugares diferentes sin entender cómo esas distintas acciones o todos esos planes sirven para lo que queremos conseguir y hacia dónde queremos ir con nuestro negocio. Y en esta charla que estábamos teniendo con este grupo de Level Up, alguien dijo que lo que más le costaba a la hora de liderar era ser lo más clara posible para que otras personas entiendan lo que quería, porque a veces sentía que ni ella tenía claro lo que necesitaba en cada etapa de su negocio. Y ahí está la clave absoluta. Ese es su rol, ese es tu rol, ese es mi rol como líderes. Buscar esa claridad. Si sentimos que no la tenemos, esa debería ser nuestra prioridad absoluta. Porque si nosotros no sabemos qué queremos ni qué necesitamos, obviamente va a ser físicamente imposible comunicárselo a otras personas. La comunicación suele ser la primera habilidad que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en liderazgo, y sí, es mega importante, pero para poder comunicarnos claramente, primero tenemos que tener esa claridad, si no, no hay nada para comunicar. Por eso para mí la búsqueda de esa claridad es como la habilidad base del liderazgo sobre la cual después vamos trabajando, desarrollando, construyendo el resto de las habilidades. Y no solo cuando tenemos equipo. Muchas veces cuando hablo de liderazgo, lo primero que se nos viene a la cabeza es equipo, y si no tengo equipo todavía es, no estamos hablando de mí. No, esto es desde siempre, porque el liderazgo además empieza con el autoliderazgo. Y si en tu negocio, por ejemplo, estás delegando tareas en proveedores externos, aunque no tengas equipo interno, implica liderazgo. Si vos no le das claridad a la agencia de publicidad, por decir algo, de qué estás queriendo lograr con tu negocio, la publicidad no va a funcionar. Si no le das claridad a la diseñadora gráfica de cuál es tu estrategia de comunicación y qué proceso querés seguir para crear ese contenido de forma ordenada, no va a poder adivinarlo y no va a poder hacer bien su trabajo. Y vas a sentir que siempre tenés que estar detrás corrigiendo, ajustando, persiguiendo, porque no te tomaste el trabajo previo, el paso fundamental, el primero de buscar esa claridad. Y en otra sesión de Level Up que estábamos también hablando de este tema del liderazgo, porque la verdad es que es uno de los temas que muchas veces más desafíos nos generan, más desafíos internos y más desafíos externos también. Caro, una emprendedora que tiene un negocio hace 4 años de cursos de crochet y venta de hilados y que le va muy bien con su negocio, y una de las decisiones que tomó apenas empezamos el programa es que quería consolidar mucho mejor su equipo para poder salirse ella del día a día de ese negocio que ya estaba funcionando y poder abrir otra línea de negocio de cursos que tenía en mente, y que ahí se dio cuenta que eso era lo que ahora quería potenciar más. Y ella planteó que le estaba costando saber qué delegar y cómo delegarlo. Que se estaba juntando con un montón de proveedores externos, pero a veces no sabía muy bien qué pedirles. Y ahí lo que le estaba faltando era este paso previo de poner claro, por escrito, ¿qué necesita su negocio para funcionar sin ella? Hacer el ejercicio de sacar de su cabeza todo lo que ella hoy está asumiendo y volcarlo a papel, y todo eso que ella no quiere asumir más. Y cuando lo hizo, una de las primeras cosas que se le vino a la cabeza fue la creación de contenido. Y la pregunta que le apareció a ella fue, ¿cómo puedo delegar la creación de tutoriales de crochet para compartir con mi comunidad sin tener que hacerlo yo? Cuando se hizo esa pregunta concreta, esa pregunta mega clara y específica, la respuesta literalmente apareció sola. Literal, alguien la contactó para ofrecerle crear tutoriales usando sus productos, hacer una colaboración entre las dos para co-crear contenido. Lo probaron con un tutorial, vendió en 2 días más que en toda la quincena anterior, donde no había estado creando contenido porque ella no tenía el tiempo para hacerlo. O sea, el costo de oportunidad del que vengo hablando en otros episodios, cuando
cuando no delegamos por ahorrar, pero en realidad nos estamos frenando de facturar mucho más. Y muchas veces nos trabamos por no tener las respuestas, pero como líderes no tenemos que tener todas las respuestas. Lo que tenemos que tener claras son las preguntas. Hacernos mejores preguntas en búsqueda de esa claridad es nuestro rol como líderes. No sé cómo delegar no es una pregunta clara, no es una pregunta concreta y no es una pregunta empoderante. En cambio, ¿cómo puedo delegar la creación de tutoriales para mis redes? Es clara y es concreta. Ese es nuestro rol. Hacernos preguntas mucho más poderosas para que aparezcan mucho más fáciles las respuestas, aunque no se nos ocurran a nosotras. No tenemos que tener todas las respuestas. Tenemos que afinar las preguntas. Así que parte de lo que vamos a trabajar en el entrenamiento gratuito es justamente esto. Mi principal objetivo es que termines esos 3 días con claridad. Para mí, la palabra claridad, ya solo escucharla da tranquilidad. Es la palabra mágica. Claridad de cuáles son los pasos, de cuáles son los pilares indispensables que tenés que desarrollar para escalar, y claridad de cuáles son esas preguntas poderosas que te tenés que hacer para crecer, para liderar, trabajando menos y disfrutando más. Si te vas con claridad de esos 3 días de entrenamiento, para mí va a ser misión más que cumplida. Esa es la palabra que voy a esperar que me digas cuando terminemos, porque sinceramente creo que es nuestra mayor responsabilidad como líderes buscar esa claridad para saber cómo enfocar mejor nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra inversión y la de todas las personas que trabajen con nosotras, para llegar a nuestra visión disfrutando mucho más el camino. Así que les dejo de nuevo el link en las notas del episodio o pueden ir directo a nailanorri.com/entrenamiento gratuito, que el 28 de abril empezamos con el primer entrenamiento en vivo de los 3 que vamos a estar haciendo y ya nos metemos de cabeza a hacernos estas preguntas poderosas para escalar sin trabajar de más. Así que las espero por ahí.